En la W, al oído, con Catalina Suárez. ¿Qué tenemos hoy, Catalina? Buenos días, Julio. Estamos al oído de lo que nada pasa cuando todo pasa. Y lo tenemos en tres estaciones. Arranquemos porque, pues eso es este gobierno. En medio de implosiones constantes, nada pasa con todo lo que está pasando. Y en eso es experta la familia Benedetti. Hace tan solo una semana, el canciller Luis Gilberto Murillo había expresado que frente a los últimos hechos conocidos del embajador ante la FAO, Armando Benedetti, de manera virtual ya estaba en medio de un proceso. Sin embargo, el canciller que prometió que se iban a tomar decisiones pronto, pues nada ha pasado. Recuerden ustedes que la investigación en contra del embajador se centra en alegaciones frente a un presunto caso de violencia intrafamiliar denunciadas por su misma esposa. Tanto que decían que el cambio es con las mujeres o no será. Y definitivamente, pues no fue. Ahora, eso sí, vergonzoso el silencio cómplice de las congresistas del pacto frente a todos estos hechos y tantas que dicen ser defensoras de la mujer. Mejor dicho, una indignación de papel. Y ya ambientado el tema con este apellido, pues pasamos a la indignación que despiertan los últimos trinos de Ángela Benedetti, quien anda como el presidente Petro, desatada en la red social de X. Y es que después de que se conociera esta mañana el trino que acá se comentó, en el que aseguraba que en campaña le decían, comillas, cuando ganemos, ¿qué quiere? ¿Puestos o negocio? Cierro comillas. A mí sí me queda una pregunta al oído y es, ¿por qué hasta ahora lo dice? Y lo que quedó faltando, ¿qué contestó? Porque lo que cuentan desde el palacio es que la señora Benedetti anda muy molesta, es porque al parecer ella no tuvo ni lo uno ni lo otro. La molestia se dio desde el principio porque no la querían cerca a la casa de Nariño. Pero además, aunque quería estar también muy cerca del ICBF, eso jamás ocurrió, ni la nombraron contralor delegado, ni jamás la pusieron en la terna de la Cámara de Comercio, ni tampoco fue ternada a la Defensoría, ni la dejaron meterse en Ecopetrol. Así las cosas, los trinos de Ángela Benedetti no son un ataque de dignidad como muchos pensaron, sino que más bien un ataque de una pataleta, porque no se le dio lo que pensaba. Y ustedes saben que en esta familia hay que dejarles una puerta siempre. Como quien dice por ahí, Julio, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Yo soy Catalina Suárez, a su oído.